Producción Nacional cuenta con el apoyo de ALUR, Alcoholes del Uruguay, hacia un país agroindustrial inteligente. Y la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del Ministerio de Educación y Cultura. Imagen no solo vale más que mil palabras, también permite recuperar historias, revivir momentos y conservar la memoria colectiva de una sociedad. En Producción Nacional vamos a conocer la tarea que realiza el Centro de Fotografía de Montevideo, una institución que aspira a convertirse en un referente para toda América Latina. El primer archivo fotográfico de Montevideo fue creado en 1916, cuando la Intendencia Capitalina contrató a Carlos Ángel Carmona, considerado el primer fotógrafo municipal. Su actividad consistía en retratar los eventos importantes que se daban en la ciudad, así como también las actividades festivas, los edificios y los monumentos. En 2002 se inauguró el Centro Fotográfico, una dependencia que reunió los archivos generados a lo largo del siglo XX por la Comisión Municipal de Fiestas y la Oficina de Propaganda e Informaciones. ¿Cuál es la función que cumple el Centro de Fotografía? El centro se encarga de dar acceso a imágenes que por el contenido, por quienes las realizaron, tengan que ver con los uruguayos o los latinoamericanos, tanto fotos históricas o contemporáneas. Entonces, por una parte, el centro trabaja sobre el archivo que generó la Intendencia cuando contrató un primer fotógrafo en 1916, hasta fotografía contemporánea de artistas internacionales que se exponen en las distintas salas que tiene el centro o en otras salas particulares. ¿Ustedes hacen trabajos de generar fotos, de hacer relevamiento de barrios? Claro, por un lado continuamos con el trabajo de estos primeros fotógrafos, por un lado siguiendo las actividades que hace la Intendencia, los grandes cambios de la ciudad, por ejemplo, toda la obra del mercado agrícola ahora, o el Teatro Solizantes, todo lo que tiene que ver con vialidad de la ciudad, o realizando trabajos de largo aliento como los proyectos nosotros, que es ya meterse en un barrio durante un año y trabajar con la gente del barrio, retratando a las personas que viven hoy y documentando y digitalizando fotografías históricas del barrio. Si un ciudadano quiere consultar alguna fotografía que esté en el centro, ¿cómo hace? Y por ahí la forma es acceder acá a nuestras máquinas de atención al usuario, donde pueden hacer consultas y acceder al archivo, aparte de lo que se ha ido digitalizando. Acá mira, me pasa que te muestro cómo consultarlo. O sea, uno por palabras clave puede buscar la imagen que quiera. Acá, por ejemplo, vamos a poner estadio. Y acá te aparecen todas las fotografías que están con esa palabra clave. Claro. A partir de la selección. Estas son históricas. Ah, esta sí. Es impresionante, ¿no? Claro, todo, es el Mundial del 30 justo, la final de Uruguay-Argentina. Y en este caso, por ejemplo, vos como usuario podés, según el uso que le vas a dar, podés solicitar una copia y que tiene un costo, y en 3 días tenés la copia impresa para uso personal. Si ya es otro tipo de uso, mediante nota, o sea, si es uso publicitario, editorial y demás, tiene distintas... un reglamento de uso que tiene distintos costos. Si sos estudiante, el costo es gratuito si traes una carta de tu institución para poder utilizarla. El Centro de Fotografía cuenta con un acervo de más de 120.000 fotografías históricas y 30.000 contemporáneas, las que son producidas por fotógrafos del propio centro o incorporadas a través de convenios y donaciones. Uno de los trabajos de mayor repercusión de los últimos años fue la recuperación del archivo fotográfico del diario comunista El Popular. Un equipo multidisciplinario del Centro de Fotografía trabajó en el material encontrado para ponerlo a disposición del público. En este lugar empieza el proceso de conservación de los materiales originales. Sí, en esta área se realiza la conservación preventiva,
que es la limpieza de los materiales originales con aire, como está haciendo Emiliano ahora, con una dilución de alcohol isopropílico en agua destilada, y guardarlo, dependiendo del material, en el caso de las placas, en sobres de 4 solapas libres de ácido, en el caso de los negativos 35 milímetros, en fondas de polipropileno. La idea de esto es que estén lo más limpios posibles, por un lado para ingresar a la cadena de digitalización y por otro lado para lo que es su guarda definitiva en la cámara de conservación. Hay materiales que llegan al archivo de una manera increíble, ¿no? Yo creo que estas latas del viejo archivo del Popular son una muestra impresionante justamente de la forma en que llegaron, ¿no? Sí. Y el estado de conservación que tenían. Sí, en este caso, estas latas que tú estás mostrando estuvieron más de 30 años perdidas o extraviadas dentro de lo que es el edificio Lapido, que es donde funcionaba el diario El Popular, y bueno, fueron localizadas por Aurelio González a través de una serie de esas casualidades increíbles que suceden en lugares como Montevideo, y una vez identificado este material, se encontró que la parte exterior es como la vemos, o sea, esto estaba en un ducto de ventilación, recordemos, por mucho tiempo, así que había sufrido... Después de varias reformas, que eso fue parte de lo que complicó la localización, porque cuando Aurelio vuelve del exilio, lo va a buscar a donde él lo guardó, pero el lugar ya había sido reformado y ese material no estaba ahí. Pero lo que resulta más increíble es que cuando las abrimos, claro, en el lado interno, claro, están exactamente como era este material original. Claro. Esto fue lo que salvó los negativos, justamente, sí, ¿no? Una vez que está limpio el negativo, ¿lo digitalizan? Sí, después que se hace la parte que vimos allá de la conservación preventiva, que sería la parte de la limpieza, del inventariado del material, ingresa a este sector, que son las dos estaciones de digitalización. En este caso, Sandra está trabajando sobre un original de 35 milímetros, por lo tanto el puesto o el lugar para digitalizarlo es ese escáner, que es un escáner específico de 35 milímetros. Pero la idea que rige, o la idea matriz de las definiciones de la digitalización, es generar un archivo digital que sea lo más parecido al material original. Por lo tanto, entonces, en la digitalización no realizamos modificaciones. Esa es la imagen que nosotros vamos a almacenar como archivo digital, que por cierto en ningún caso sustituye al archivo original. Eso es importante. Conservan las dos cosas. Sí. La pieza original, en este caso, es la película 35 milímetros. Y por otro lado tienen la imagen digital del escaneado. El propósito de generar esa imagen digital es, por un lado, reducir la manipulación del material original, y por otro lado que nos permite difundir, compartir las imágenes de una forma que no podríamos hacerlo con los materiales originales. Uh-huh. Pero consideramos que la digitalización es una herramienta, nunca es una sustitución del original. Por eso es que nosotros custodiamos y hacemos mucho énfasis en la preservación del material original. Bueno, acá lo que vemos está Mauricio, que es investigador en historia, que trabaja en la parte de documentación, generando las descripciones y el contenido para las imágenes que estamos indexando, y bueno, y eso también genera las herramientas de búsqueda disponibles. Y Ana Laura, que es archivóloga, que trabaja en la parte del control intelectual del archivo, pero con la parte más cruda de la ficha, digamos. Claro, y esta sección es fundamental porque es lo que permite justamente que después uno sepa contextualizar esa fotografía que ustedes están guardando. Sí, que la sepa contextualizar, que tengamos información extra que nos aporte, que muchas veces te reposiciona o te redimensiona una imagen, y además es lo que genera las herramientas de búsqueda. La investigación es uno de los ejes centrales del trabajo del Centro de Fotografía. Es uno de los ejes centrales en dos direcciones. Por un lado, al servicio del acervo. Cuando llega la fotografía o las fotografías, bueno, poder contextualizarlas y poder ingresarlas con información que las haga útiles para los distintos tipos de usuarios.
y por otra parte porque hemos ido avanzando en la historia de la fotografía en Uruguay. Uh-huh. Y cuando les llega una fotografía como esta del Popular que ustedes tienen que digitalizar, ¿cómo saben a qué se refiere? Bueno, las fotografías son mudas, por sí mismas no hablan y necesitan de lo que técnicamente se llama apoyaturas de diverso tipo, ¿no? Bueno, tenemos que cruzarla con otros documentos, ¿no? Ya sean testimonios, fuentes escritas, otras fotos similares que nosotros ya tengamos identificadas. Si bien la foto no habla, incluso en los casos que no contamos con nada de eso, a veces dentro de las imágenes contamos con ciertos indicadores de lugar, de tiempo, de situación. La conservación preventiva del acervo fotográfico, así como su digitalización y descripción documental, se realizan bajo normas y estándares internacionales. Para seleccionar qué foto conservar, se realiza un trabajo interdisciplinario en un equipo de historiadores y fotógrafos, en el cual se toma en cuenta el contexto histórico de la imagen y su estética, buscando generar proyectos para que el centro desarrolle. Yo veo el trabajo de investigación que ustedes tienen, lo veo como algo extenuante. Sobre todo por la cantidad enorme de fotos que se sacan actualmente. ¿Con qué criterio eligen ustedes cuáles son las fotografías a las cuales le van a hacer la investigación histórica? Bueno, eso en general es una discusión, en el centro de fotografía puntualmente es una discusión interdisciplinaria, ¿no? Que no se restringe a los criterios de la investigación histórica solamente. Entonces, de alguna manera tratamos de que sean, como vos bien decís, o sea, es inabarcable, o sea, agarrar una, agarrar otra. Bueno, tratamos de que sea por proyectos que tengan sentido para todo el centro, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Popular, bueno, es un fondo que se inserta dentro de lo que es una de las principales líneas de trabajo del centro, que es la del pasado reciente del Uruguay. Entonces, sobre esa base se han hecho otros trabajos, se hacen exposiciones, se ha divulgado toda una serie de información conexa. Entonces, se define que es así. En esta sala, que es muy chiquita y muy, muy, muy fría, sí, está buena parte del patrimonio que tiene el centro de fotografía. Sí, esto es la cámara de conservación, esto es, a mí me gusta decirle que es el corazón del centro, es donde está almacenado esas más de 100.000 imágenes históricas que nosotros custodiamos. Entonces, más de 100.000 imágenes están acá. Sí, en este caso estamos viendo. Este sector es parte del fondo municipal histórico, uh-huh, donde encontramos en estas cajas estibado 20 placas de vidrio de distintos formatos, pero donde el formato básico es 18 por 24 centímetros, que fue un soporte muy utilizado en el mundo y en Uruguay a partir de finales del 800 y hasta alrededor de 1940. El archivo fotográfico de Aurelio González puso en funcionamiento uno de los mayores proyectos del Centro de Fotografía en los últimos años. Se conservaron y documentaron más de 4.000 fotografías que hoy están a disposición del público. Se editó un libro y se realizaron dos muestras, una a fines del año 2006, que recorrió todo el país, y otra actual, denominada De los años 60 al golpe de Estado, en coordinación con el Museo de la Memoria. En este sector es que se hace la postproducción de las fotografías. Sí, acá se hace la post para lo que comentábamos, para dejarlas prontas para ser visualizadas, tanto para impresión como para exposición, y el armado final de la muestra también se hace en este sector. Uh-huh. Estamos con las fotos del diario El Popular. Sí. En este caso tenemos una imagen que tiene dos zonas bastante definidas desde el punto de vista de la iluminación de la escena, una que es muy brillante y una que es oscura, donde ya hay un sector de empaste. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer en este caso es voy a hacer un trabajo por sectores de la imagen como para poder tener un ajuste específico para cada una de las zonas. La idea es trabajar en la recuperación de información para asegurarnos de que no estamos perdiendo información, que eso es uno de los parámetros que nosotros manejamos, pero siempre, como te comentaba, sin incidir sobre el contenido de la imagen.
Este ya es el diseño final de la muestra, que incluye, bueno, todas las opciones de diseño, con los textos y con la utilización de las imágenes, con el respectivo pie de foto, que es la información complementaria que vimos que generan los investigadores. El Centro de Fotografía de Montevideo proyecta inaugurar su nueva sede a finales de 2014. Un edificio con historia que reabrirá sus puertas equipado con tecnología innovadora.